Okay, we're now alive again. Now alive again. We're alive again. Thank God. A ver, démosle un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Que estamos en vivo otra vez. Entonces, como que necesitamos nuevas celulares. Entonces, hoy el 23º domingo del tiempo ordinario, las tres lecturas que nosotros tenemos en la misa de hoy habla de, las tres lecturas que tenemos en la lectura de hoy habla de un solo tema, y el tema es: ¿cómo está mi relación con mi prójimo? Nosotros somos todos responsables uno para con el otro. ¿Okay? Entonces, no nos preocupemos solamente de nosotros mismos. La primera lectura en el libro de Ezequiel habla de, del guardián que vigila todo el pueblo para proteger al pueblo y avisar al pueblo cuando se aproxima enemigos que vienen a atacar el pueblo. Mas sin embargo, no solo habla del mensajero que tiene su trompeta muy grande para avisar al pueblo, sino habla no solamente del pueblo, sino mi relación personal con mi prójimo, con la otra gente. Dice, si viene el aviso a esta gente, cuando lo miran que se están equivocando en la vida, y si miran que ellos están errando y están en el mal, es mi responsabilidad como su hermano o su hermana de hablarle a él, porque se les advierte algo malo que le va a suceder a él. Entonces, mi responsabilidad como su hermano, hermana, es por lo menos avisarle a él, porque si no lo aviso y hay algo malo que pasa a mi hermano y hermana, yo, sabiendo que él está o ella está en peligro, yo no dije nada a ella, entonces lo que va a pasar a ella no es solamente problema de ella, sino es mi responsabilidad también. ¿Más o menos? Entonces, dice San Pablo en la segunda lectura, si hay algo que voy a deber a mi hermano o mi hermana, el único deber que tengo a ellos es no haberlo amado suficientemente. Es por eso el único deber que tengo a mis hermanos, el deber de amar. ¿Más o menos? Igualmente, en la lectura hoy del Santo Evangelio, habla también de mi responsabilidad, cómo voy a hacer para corregir a mi hermano y hermana que están en lo incorrecto. Es mi deber corregirlo, no por criticar, sino porque lo quiero y lo amo. Y para profundizar en la reflexión del Evangelio de hoy, les pregunto dos cosas muy importantes. Primero, cuando una persona mete la pata, ¿okay? ¿Qué ayuda le va a hacer a esta persona cuando tú comienzas a decir a todo el mundo la equivocación de tu hermano o tu hermana? ¿Será que lo puedes ayudar? Cuando mira a alguien que metió la pata, en vez de ir a hablarle a él o a ella, tú lo primero que vas a hacer es decir a las demás personas que mira a mi hermano que está equivocado. Mira a mi hermana que está equivocada. ¿Más o menos?